Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Esto es un breve resumen del 24 de diciembre. Lo primero que hice al levantarme fue grabar un TikTok sobre un vestido que tejí a crochet. Me levanté muy tempranito porque mami se confundió de horario. Aquí le dejo breves imágenes de ese vestido que tejí en lana fina con unos motivos geométricos muy interesantes. Posteriormente me fui a la cocina a comenzar a preparar mi menú diferente y variado para tres familias. Hice un moro de guandule, unas salchichas envueltas, ensalada mixta, pasteles en hoja. También hice otras cositas por ahí. Y Baby Neil estaba malito con su dentición y le subió fiebre. Tenía mamiti, yo tenía que estar bailando, cantando y cocinando al mismo tiempo, a veces cargándolo. Le puse una silla alta junto a mí porque él solamente quería estar cerquita, pegadito de mí, mientras yo hacía mis quehaceres domésticos para avanzar la cena de esta noche, porque mi familia venía a encontrarse conmigo. Mis dos hermanas mayores y sus hijos y el padre de mis hijos estarían aquí junto a mí y a mi madre. Entonces yo quería estar de punta en blanco para la noche, por lo que tenía que avanzar todo muy temprano, y comenzamos arribando al mediodía a hacer nuestro menú de cena navideña. Les cuento que lo terminé bastante temprano y eso me dio tiempo a maquillarme. Aquí estaba jugando con el niño, distrayéndolo. Él estaba saludando a la cámara. Se ve en contraluz porque se me dañó una luz que estaba encima de donde está la cámara y no se podía apreciar tan claramente lo que yo estaba haciendo. En este momento estaba aderezando la ensalada mixta rusa y Baby Neil estaba distraído mirando la cámara, saludando, diciendo bye bye, pero no tenía mucho ánimo. Posterior a eso me hice un buen maquillaje para cubrir todas las imperfecciones de mi rostro, la mala noche y el día tan pesado que tuve. Hice un tutorial y te lo grabé, sale el 29 de diciembre. Este es parte del mismo tutorial. Me puse unas lentillas que resaltara mis ojos de colores verde oscura tirando a gris. Y esta es como una reseñita breve de lo que hice. Aquí también probé producto de Essica o de Avon, me parece que fue Power Lux. Para ser más precisa, la base, el corrector y el polvo suelto es de esa línea. Y este fue el outfit que elegí. Un vestido en lentejuela color morado berenjena con una abertura al lado de unos tirantes bastante finos. Mira el resultado de mi maquillaje, el pelo suelto y accesorios de color plateados para hacer armonía con el look tan sofisticado y bonito que usted este día. Y todo esfuerzo valió la pena para ver mi familia reunida este día 24 de diciembre. Ahí les comparto algunas imágenes de los resultados de mi estilismo. Pero el centro de todo era esta hermosa cena preparada para mi familia y verlos aquí junto a mí fue un placer. Gracias por acompañarme. Mil bendiciones. Hasta luego.